Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Ya nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Quieres saber cuántas transformaciones hay en el juego? ¿Cuáles son las transformaciones originales? Y además diferenciarlas de las transformaciones que son mods que hay subidas por la red. Pues quédate en este vídeo porque os voy a enseñar de forma oficial cuántas transformaciones hay en Dragon Ball Xenoverse 2 o cuántas transformaciones, mejor dicho, se pueden conseguir. Como siempre, darle un like en este vídeo para superar los 1000 y activar la campanita me ayudaría muchísimo a continuar enseñándoos cosas de Dragon Ball Xenoverse, porque la verdad es que hay un montón. Así que mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, todas las transformaciones. Bien, Saiyans, en Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai ha decidido poner varias transformaciones a medida que ha ido creciendo el juego y nosotros las hemos ido consiguiendo. Recordad que este juego se lanzó en 2016, donde empezamos con unas transformaciones y ahora no tiene nada que ver con las transformaciones que tenemos actualmente en el juego. Si vosotros os compráis el juego y todos los DLCs, que siempre los recomiendo, tenéis un vídeo en la descripción para que sepáis cuáles son todos los DLCs. Está un poco pesado, ¿eh, Gogeta? Gogeta está un poco pesado, la mascota de Gogeta. Voy a ponerme en pantalla ahora. Podréis optar a tener todas las transformaciones. Este vídeo no es para deciros cómo se consiguen todas, simplemente para que sepáis diferenciar qué transformaciones hay en Dragon Ball Xenoverse 2 y qué transformaciones no hay. Para cuando veáis un vídeo, penséis, ostras, esto es un mod, ya sé que esta transformación no está en el juego. Bien. Para enseñaros todas las transformaciones me voy a ir a mi menú de habilidades, porque yo las tengo todas, ¿vale? Y estas son todas las transformaciones que hay, ¿vale? Del Super Saiyan. Vamos a hablar del Super Saiyan. Hay transformaciones del Terrícola, del Buu y del Freezer. Lo vamos a hablar aquí también, lo voy a comentar. Pero vamos a empezar por las del Super Saiyan. Para las del Super Saiyan tenemos el Super Saiyan, que esta transformación ya nos convierte en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 y Super Saiyan 3. Fue una de las novedades del Dragon Ball Xenoverse 2, que podría nuestro personaje transformarse en Super Saiyan 3, con lo cual fue bastante bien recibido. Tenemos el Kaioken, que cuenta como transformación. El Super Saiyan al nivel 40, haciendo misiones de Capsula Corporation, se desbloquea con el Saiyan, lógicamente. El Kaioken en una misión secundaria ya lo tenéis desbloqueado, ¿vale? Está al principio, es una misión en la que tienes que enfrentarte a Goku y demás. El potencial desatado, que se consigue en la escuela, completando con Z todas las misiones que el abuelo Kaio, el anciano Kaio, nos presenta, ¿vale? Con esto conseguiréis el potencial desatado, que está bastante bien, es el potencial de Gohan-san. Luego tenemos el Super Vegeta, que solo está hasta el nivel 2, aquí no hay Super Vegeta 3. También lo conseguimos en Capsule Corporation, peleando contra Vegeta. ¿Diferencias del Super Saiyan y Super Vegeta? Que el Super Vegeta potencia las ráfagas ki, mientras que el Super Saiyan lo que hace es potenciar los golpes cuerpo a cuerpo, simplemente como queráis enfocar vuestro personaje. Luego añadieron el Super Saiyan Blue, que esto también es original, también está bastante bien. Luego, el Super Saiyan del... el Super Saiyan Blue lo añadieron después, pero antes también estaba el Super Saiyan del futuro, que es un Super Saiyan un poco más equilibrado, y luego pusieron el Super Saiyan Blue Evolution, que es con el pelo un poquito más azul. Estas son las transformaciones que os podéis encontrar en el Saiyan. Todo lo que veáis a partir de aquí no es oficial. Está hecho por un mod. Esto tenía que enseñároslo en el canal, tenía que presentároslo y tenía que estar aquí en el canal. Ahora, guías de cómo conseguir estas transformaciones. Ya las iré subiendo en el canal. Tenéis algunas, tengo que organizar la lista de reproducción, lógicamente. Pero bueno, esto tenía que enseñároslo, no podía faltar. A partir de ahí podemos encontrar la transformación del Super Namekiano, del Super Namekusein, que se hace más grande. La transformación del Majin Buu, que sinceramente nos transformamos en Buu chiquito, cosa que está también bastante bien. La transformación del Terrícola, que es ir con la nube Kinton y con el bastón. Y también podemos optar a la transformación, creo recordar, del Freezer, que es la forma Golden. Tal vez es la transformación que más me gusta después del Super Saiyan. Bien, chicos, dicho esto, estas son todas las transformaciones que hay en el Dragon Ball Xenoverse 2. No busquéis más, no hay nada más. Estas son todas las que podéis conseguir, sobre todo para el Blue. Y el Blue Evolution, quiero recordar que tenéis que tener los DLCs, todos los DLCs, ¿vale? Salió gratis, luego lo incluyeron en un DLC, luego pasó algo raro ahí, no recuerdo el qué, porque hace bastante tiempo. Pero estas son las transformaciones que podéis conseguir. Este vídeo era necesario en el canal para quitaros todas las dudas y para que, si alguno no ha comprado el Xenoverse 2, sepáis
todas las transformaciones que puede conseguir un personaje. Como siempre, darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en Instagram, en Twitter y en mi canal de Twitch para poder seguir subiendo más vídeos, sería realmente increíble. Yo me despido, voy a buscaros más curiosidades de Xenoverse 2 porque realmente es increíble. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!